Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde Walking Zombie, un juego gratuito que os traigo hoy porque, bueno, ya sabéis que hacía tiempo que hacía unas series que eran de free to play completamente. Y bueno, pues he querido retomar un poquito ese concepto buscando algunos de los jueguecitos de Steam que más me hayan llamado la atención, ¿vale? Así que hoy vamos a probar este juego, en concreto estamos en la 3.1.4. Es una especie como de rollo FPS zombie, ¿vale? En el que vamos a tener también un poquito de mundo abierto, vamos a tener que ir completando una serie de misiones y luego, pues aparte, bueno, pues por la descripción del juego, tiene toneladas de armas y de eventos y cosas. Así que vamos a probarlo un poquito a ver qué tal. Luego, pues aparte, hay como minijuegos y cosas por el estilo que iremos descubriendo a lo largo del mundo. Vamos a darle un toquecito, ¿vale? Esto va a ser un gameplay suelto, simplemente vamos a ver qué es lo que nos ofrece el juego y bueno, pues a partir de ahí sacar algunas conclusiones. Ya veis que gráficamente, hombre, pues tiene su puntillo. If you need my help, just say a word. She's infected. We need to kill her immediately. She can turn any time. I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy. How should we name him? Bueno, evidentemente le vamos a poner el nombrecito. Bueno, le podríamos poner Pequeña Boñiga Sucia, ¿vale? Pero como no va a caber, yo creo que le voy a poner Master Dae y ya está. And how is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out. Run. Bueno, parece que aquí se comen rápida la gente. Es como una especie de diseño de low poly forzado, o sea, no sé, está chulo, la verdad. Vale, vamos a ver que yo creo que a partir de aquí vamos a empezar a manejar un poco. Vale, estupendo. Movimiento del jugador, WSD, luego después ya tenemos la recarga, el cambio de arma, botón de acción, el tabulador para el inventario, seleccionar arma 1, 2 y luego después accesorios. Me imagino que serán accesorios para el arma, pero no lo tengo muy claro, ¿vale? Porque no cabe la traducción. Ya veis que está completamente traducido al español, excepto las voces, ¿vale? Lo cual, bueno, pues a mí particularmente, como sabéis que me gustan las voces originales, pues no me importa. Si estuviera en ruso o en japonés me jodería un poco más, ¿vale? Pero siendo así. Vale. El disparo de la cabeza funciona bien. Ah, mira, sale unas barritas de vida que tienen ese rollete del Comic Zone. No sé si os acordáis de ese juego. Lo quería traer al canal y al final no. ¡Oh, Dios, mi madre! ¿Pero de dónde salió toda esta peña? Vale, ya está. Perfecto. Perfecto. O sea, puedes utilizar elementos del entorno. O sea, esto explota. Vale, ok. A ver, tiene sentido. Normalmente cuando te ponen un barril amarillo y con un símbolo aquí inflamable, ¿vale? Pues a lo mejor puedes sacar alguna conclusión. Vale, vamos a coger al niño. Y ahora tenemos que llevar al bebé a la furgoneta. A la fragoneta. Venga, mete ahí ese melón. ¿Y esto? ¿En serio? ¿Lo puedo coger? Vale, toma el minigun. Vale. Esto va a ser divertido. Destruye a los zombies que vienen para acá. Ahora mismo, papá. Vale, vamos a mirar primero desde qué puntos. Por allí, por aquí también. Esto no sé si. Sí, tiene balas limitadas. Hay 999. Así que yo creo que está un poco pensado para que te diviertas. Lo está reventando muchas cabezas. Joder. Vale. Vale, me acaban de dar un logrete. Avance los logros Hot Shot. Disparo caliente. Asesino novato, me acaban de dar otro logro. Podría dispararles a la cabeza y quizás se mueran antes, pero ya sabéis. Es un poco extraño porque realmente me estoy salvando a mí mismo, ¿no? El nacimiento de un héroe. Golpe en la cabeza hace 3x de daño, ¿vale? O sea, 3 veces más de daño. Y luego después ya zonas normales. No hay reducción por darle en los brazos y todo eso, lo cual es interesante, ¿vale? Porque te permite de alguna manera disparar más al cuerpo, que no vas a tener tanta reducción como si le dieras una pierna, ¿vale? Como pasa en la mayoría de juegos de rol. 20 años después. Ahora somos un boniato de 20 años y 3 meses. Bueno, 3 meses. Se acaba de nacer, ¿no? Frank. Pasatiempo traicionar a los amigos. Me gusta. Ese es amigo mío, ¿no? Lila.
curar a las personas, cuidar a Amanda, su hija. Vale, perfecto. Podría saltarme todo esto, pero como tiene ese rollito curioso de humor. Vale, y este era el que hemos llevado antes, pero no tiene tiempo para estas cosas, vale. Es el que hemos visto antes, pero de viejo. Or worse, not dying. Rooster. Atraer a los zombies a cada amanecer. Vaya. Hostia, no me digas más. Este soy yo. Oh, Dios mío. The chosen one. Soy controlado por los jugadores. Vale, perfecto. Pues sí, nosotros somos esto. Madre mía, ¿en qué momento nuestra vida se ha torcido tanto para estar en un apocalipsis zombie borracho? Tío, ¿te vas a hacer pupa? ¿Qué te has metido las manos dentro de los ojos? Se acaba de meter las manos dentro de los párpados y es que eso tiene que doler. Me ha dolido nada más que de pensarlo. Vale, vamos a ver. Antes de continuar voy a hacer una cosita que va a ser el tema de subirle un poquito. Ahí, vale, perfecto. Le bajo un poquito el volumen al juego porque ya me pasó con los vídeos de Diablo y tal que me dijisteis que estaban un poquito altos. ¿Le puedo dar a la pelota, tío? Esto es algo que siempre me gusta en todo este tipo de juegos, pero parece que no se puede interaccionar con ella. O sea, no sé, en Destiny hay una pelota por ahí suelta en uno de los campamentos y es que es como sistemático, hay que jugar con la puta pelota. Vale, tenemos por aquí el anciano, allá hay un hombre sin patas, el cual también tengo muchas ganas de conocerle para saber qué es lo que pasó, porque sería bastante divertido que te dijera ahora que bueno, que se le comieron las piernas, ¿sabes? O sea... Y tuvo que cortárselas para poder huir o alguna historia de esas. No sé, a lo mejor muy macabro. ¡Feliz cumpleaños número 20! ¿Cómo te sientes? Ya quiero ver a 100. Venga, vamos a ello. Ahora comenzarás a participar en las expediciones. Todas las manos sirven, no hay problema, anciano. Encuentra a Frank, él tiene un arma para ti. En eso estoy, vale. Ahí está Frank, que este es el que le gusta traicionar gente. Este tío parece que va a trapichear, ¿eh? A ver, por favor, no habléis ahora mismo, que me interesa hablar con él. Buena suerte, llévate alguna de estas armas y municiones. Vale, me dan a elegir entre una STG-44 o una M1 Garand. La M1 Garand me trae grandes recuerdos del Call of Duty. Pero creo que me voy a llevar la STG, aunque probablemente se vaya a cuenca los disparos, ¿vale? Pero como tiene 500 balas y soy un poco mantecoso disparando, me voy a llevar esta, ¿vale? Simplemente por el tema de la munición. Gracias, entrenamiento de tiro, 500 de experiencia y 100 balas. Sí, por supuesto. Vale. Ahora tenemos las 500 municiones y vamos a ver si me da lo otro. Vale, joder, está súper chulo el menú, ¿eh? Recuerdo que este juego es gratuito, lo podéis descargar, está en Steam. Vale, vamos a ver, tenemos por aquí el campo de tiro, que sería donde deberíamos ir. Y luego después todo esto, creo que vamos a poder movernos libremente, ¿vale? O sea, tiene como ese rollete de mundo abierto que va a estar interesante. Veo por aquí que tenemos, aparte del mapa, tenemos el inventario como tal. Y bueno, todo este tipo de cosas. Esto será las quests, el tema de las estadísticas del personaje. Y esto que serán como eventos o algo por el estilo. Lo iremos viendo, ¿vale? Vamos a ir lo primero de todo al tema este del campo de tiro, porque nos van a dar 100 balas más. Que iríamos desde aquí, desde el centro. Y gasta gasolina. Esto es importante, ¿vale? Tenemos 70 litros de gasolina. No es mucho gasto, ¿vale? O sea, consumir 2,4 por llevarnos 100 balas, yo creo que puede salir bastante rentable. Así que vamos a entrar y vamos a verlo. Tipo bueno, misiones para santos, encuentros aleatorios. Vale, o sea, hay karma. El karma refleja las decisiones buenas y malas que has tomado en el juego. Esto es importantísimo, macho. Esto es un Baldur's Gate. El karma afecta a los encuentros aleatorios, diálogos, etc. Esto me gusta mucho porque rompe un poco con la dinámica habitual simplemente del juego de zombies en el que hay que reventar putas cabezas, sino que... De alguna manera, vale, no tengo arma encima, ¿por qué? A ver, un segundito, ¿puedo equiparme el arma? Sí puedo, vale, pues venga, como primario, las balas se equipan automáticamente, tenemos 3 vendas, tenemos también equipamiento a nivel de personaje, lo cual está guay, y me acabo de ver que el número que representa la energía total de tu personaje, entre más grande mejor. Entre más grande, entre pierna. Vale, veo que este equipamiento me suma energía. No sé muy bien qué es lo que quiere decir que... O sea, a ver, lo entiendo y no lo entiendo. Me refiero, que te equipes unos pantalones que te dé energía en un juego de... Oh, Dios, puedo llevar una sartén para matar cosas. Pero voy a llevar la pala, lo sabéis, ¿no? Vamos con la pala. Pala for the win. Vale, vamos a ver, la pala me la voy a poner como secundaria. ¿Me la puedo poner como secundaria? Equipar. Aquí, vale, perfecto, lo puedo llevar como secundario.
Estupendo. Y he subido energía 26, por alguna extraña razón que desconozco. Entonces yo ahora puedo darle a la Q, cambio de pala, ahí estamos, a arma. Ok. Vamos a intentar darle simplemente con esto. Destruye los maniquíes de práctica, ¿vale? Estupendo. Para no gastar las 100 balas, ¿vale? Soy un poco... Derriba los blancos a tiros, ¿vale? Eso sí que lo vamos a tener que hacer, los maniquíes, y los vamos a tirar así para no gastar tanto. Estupendo. Uno más. Estupendo, vale. Ya hemos tirado todo esto y ahora tendríamos que tirar el tema de los blancos. Entonces nos vamos a venir para acá, por ejemplo, y vamos a ver el tema del disparo. Vale, va bastante bien. Misión completada y con esto nos hemos sacado... Ya está. Ya nos hemos sacado las palas y listo, ¿no? Vale, entonces tenemos 496. Ahora me deberían de dar la recompensa, entiendo. Vamos a volver al centro y vamos a entrar. De momento esto va como muy lentito, pero bueno, entiendo que es como el pequeño tutorial del principio. Y de momento la verdad es que me está encantando, ¿para qué nos vamos a engañar? Tenemos misiones marcadas por aquí con Amanda, con Frank. Vamos a ir primero a hablar con Frank. No puedo saltar, por cierto. Eso es algo que me extraña. Ya no tengo tiempo para ti. Primero aprende a usar el arma y después regresa. Vale, terminé. Fue muy fácil. Ahora que sabes disparar, tengo un trabajo para ti. ¿Te interesa? Claro que sí, te escucho. Una horda de zombies caminó por nuestro campo de tiro anoche. Necesito ir allá y reparar la cerca. Vale, reparar la cerca del campo de tiro. Nos van a dar 150 monedas. Moneda zombie de estas, de plata, ¿no? Entiendo. Venga, pues vamos a ello. Ok. Nos han dado las 100 municiones y vamos a hacer ahora lo del tema este de la misión esta. ¡Oh, no! Un bug. Me acabo de quedar encerrado. Chicos, no me puedo mover. No es cachondeo. Este hombre me acaba de penetrar. Se me ha venido por la parte de la espalda. No. No es cachondeo, ¿eh? O sea, no... Vamos a ver, voy a intentar irme directamente y salir del bug, ¿vale? Ya está. No me podía mover. Es como que... De hecho, ha habido un momento mientras que estaba hablando que he notado que me empujaban por la espalda. Vale, aquí está esto. Tenemos ese daño por 3. Se rompen las... ¡Oh, qué guapo eso, tío! Se le rompen las cabezas. Cuidado que por la espalda... Vale, efectivamente. Me estaba viendo. Se rompen las cabezas, o sea, ves realmente cómo le vas reventando. Joder, madre mía. Hasta ahí estoy fallado. Vale, he conseguido un vendaje, vamos a reparar esto. Vale, simplemente con ponerme cerca, ok. Bastante fácil, entonces. Más que nada porque acabo de acabar con toda la horda, ¿no? Vale, tenemos 8 zombies más. Vamos a hacer esto. Pillamos un kit de primeros auxilios que nos ha venido muy bien. Pues está muy guapo, tío. O sea, esto me está dando ganas de pasármelo entero. Bueno, a ver, no, no nos vengamos muy arriba, ¿vale? Vamos a ver qué tal avanza esto. No puedo saltar, tío. Eso es... el tema de no poder saltar. Esto está vivo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vale, muérete. Vale, los zombies se están atacando, defiéndete. Ahora mismo. ¿En serio no le he dado? Ojo por aquí, vale, nada. Bueno, aquellos los podía haber reventado. Vamos a probar la pala, tío. A ver qué tal funciona. Hostia, esto es para un... Para un momento de estos que digas, uff, no me quedan balas, tengo que hacer lo que sea. ¿Sabéis? O sea, porque se maneja regular nada más. Vale, perfecto. Perfecto. A ver, se puede hacer, o sea, no es una cosa tampoco que digas, oh, Dios mío, no puedo. Voy a mirar un momentito por aquí por si acaso hay alguna cosa más. Lo típico que cuando hay una misión a lo mejor te puedes encontrar con algún objeto que hayan dejado por aquí para que lo recojas. No se puede subir la escalera, tío. Eso es de Lowe's, el tema ese. ¿Cómo que no se puede subir la escalera? Me cago en todo. ¡Saca agua! Mira, ¿ves? Este, por ejemplo, me parece un buen punto. Si le pegas aquí, sale césped. ¿Lo veis? Si le pegas aquí, sale agua. Y si le pego, ¿dónde había tierra? Bueno, da igual, el caso es que se va a ver tierra, ¿vale? O sea, está bien... ¿Ya veis? Suena de otra manera. Me gusta, me gusta. Venga, vamos a volver entonces. Esto lo tenemos. Y estamos gastando. Ya llevamos casi 10 litros de gasolina, ¿eh? Ojo, que además todavía no sé recuperarlo. Vale, por aquí estoy viendo que por recuperar desechos te dan también dinero. ¿Vale? Es importante el tema ese. Venga, a ver si ahora no me dejan aquí bugueado. Me voy a poner por este lado. Terminé, fue muy fácil. Venga, manda pasta. Genial, podría interesarte visitar al negociante que acaba de llegar al pueblo. Ve con él y mira lo que tiene. Toma, te daré algo de dinero. Y me da 3.000 así. Ford. ¿Qué me estás contando, tío? Venga, toma, ve y cómprate algo. Me acaba de hacer la de papá, ¿no?
Vale, hola, agradecería un poco de ayuda. ¿Tienes tiempo? Vale, podría coger otra misión con este tío, pero vamos a ver un poco las misiones del resto de gente, ¿vale? Aquí está el comerciante que viene con un traje. Bueno, a ver, es como un Indiana Jones de hacendado, ¿vale? Es un poco el rollo. Pero vamos, podemos comprarle munición, podemos comprarle también por aquí, estoy viendo botella de agua. Ojo con esto porque no me he fijado. Esto simplemente recupera 5 puntos de salud y una curación de 0,1 por segundo, ¿vale? Que digo, a ver si vamos a tener ahora un rollo de estos de recuperación de vida porque haya algún tipo de rollo survival. Vale, el sombrero de seguridad biológica este me lo voy a llevar, simplemente porque me gusta, no es otra cosa. Son 800... Ah, bueno, espérate. ¿760? ¿Por qué? Me acabo de perder un poco, pero bueno, me lo voy a comprar, toma por culo. Vale, de por aquí la verdad que sí, ahora mismo de entrada, lo único que me llama la atención es esto, que también me lo voy a comprar, porque no llevo nada, el chaleco de seguridad biológica. Y me podría comprar estos pantalones, lo que pasa es que pantacas ya llevo, ¿vale? Entonces, de momento no me los voy a comprar. Y de todo lo demás, bueno, está guay, porque tienes por aquí un montonazo de cosillas, pero como voy bien de balas y de todo, vamos a intentar no comprar de momento más cosas. Tenemos por aquí estos desechos que hemos conseguido, vamos a venderlos, son 50, no es que sean al otro mundo, pero bueno. Por lo menos recuperamos algo. Munición de escopeta y todo este tipo de cosas no lo voy a vender, evidentemente. Y tenemos un inventario que se abre a partir del nivel 4. Bastante bien, bastante bien. Hay una mezcla de música que me está rayando mucho, eso sí. Porque hay como una música que es como súper animada y de fondo hay una música que es súper triste. Como si fuera una especie de melodía simplemente. ¿Veis? Esta melodía. Y está mezclada con la música esta de Navidad. Es un poco raro el tema ese. Lo de la energía, no sé exactamente cómo funcione. ¿Y por qué tengo 66 de vida? ¿Me he llevado algún golpe en algún momento? No lo sé. Vale, hay por aquí las recompensas. Esto, tenemos por aquí lo que son las estadísticas del personaje y todo esto, que está guay. Porque me imagino que luego después tendremos algo como rollo perks o algo por el estilo, para poder ir mejorando. Y tenemos por aquí, vea dónde está el anciano y pídele trabajo, ¿vale? Como misiones que tenemos aquí. Vamos a ver entonces con el anciano que tenemos. Sería el nivel 3, ¿vale? Entonces, antes de poder trabajar con este, vamos a tener que ir viendo misiones con el resto. Hola, me da gusto que estás aquí. Vaya, ¿por qué estás todo lleno de mugre? ¿Sabes? Tengo algo de trabajo. Lo vemos luego. Vale, tengo que preguntarle obligatoriamente por qué está lleno de mugre. No me agrada mucho, ¿vale? Porque me parece un poco feo llegarle a un tío que tiene unos vendajes guarros de vete a saber cuándo y preguntarle que por qué está lleno de mugre. Pero, como es la única opción que me dan, pues estaba en el baño dándole cuerda a mi reloj, pero se me cayeron a la letrina. Vaya por Dios. Claro que sí, te escucho. No sé si esta conversación me va a llevar a algo que me interese. Es lo único que conservo de mis padres. ¿Puedes sacarlos por mí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero si esto está lleno de boniatos, ¿qué me estás contando? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios! Relojes. Este tío se está quedando conmigo. Aquí no hay relojes. ¡Ah! Estoy viendo ahí algo. ¡Oh, Dios! Me han dado un logro que se llama sucio. Solamente había uno, ¿verdad? Vale. Oh, Dios, qué peste. No sé de quién ha sido la idea de esta misión, pero vale, ok. Terminé, fue muy fácil. Voy a lavarme las manos o algo, yo qué sé, o a embadurnarme lejía. Genial, muchas gracias. No hay problema, ¿qué no haría por mis amigos? Vale, podría pedirle una recompensa. No le voy a pedir la recompensa, aunque de verdad que esto en la vida real no se lo pidáis a nadie nunca, jamás, ¿vale? Aunque no tengáis brazos, da igual, lo saquéis con la boca. El caso es que vamos a intentar hacernos amigos de ellos para ver si luego después nos dan más misiones, ¿vale? Necesitaré otro favor, dejé una foto de mi esposa en el refugio donde estaba antes, pero ya no puedo regresar. Vale. ¿Podrías ir allá y traérmela? Te daré algunos de los equipos que no uso. Venga, pues vamos a ver, me van a dar una gorra, que realmente me acabo de comprar el casco ese, con lo que no creo que me interese demasiado. Y, tío, me raya mucho la música. Y la música creo que viene de aquí, ¿verdad? Leila, ¿puedes apagar esta música? Vale, no puedo hablar con Leila. Hablemos con Amanda. Amanda. Hola, niña mierda. Oye, hola, ¿cómo te va? Tengo un secreto que decirte, pero no debe saberlo mi mamá. Vale, necesito habilidad nivel 21, ¿cómo me estás contando? Venga, pues nada, hasta luego. Hasta luego, prema. Quédate tú con tus secretitos. Vale, Frank tiene otra misión por aquí, parece ser. Hola, agradecería un poco de ayuda. Claro que sí, te escucho.
Ve al pequeño bosque y déjalo limpio de zombies. Claro que sí, te escucho. Joder, soy un genio con las conversaciones, ¿eh? Allá te dejé algunas granadas, pruébalas. Ahora mismo. ¿Dónde hay que probar las granadas? ¿Puedo salir por aquí directamente? ¿O tiene que ser toda base de... toda base de mapa, ¿no? Por lo que parece. Vale, he subido de nivel. Tengo 5 puntos más de habilidad, 15 más de gasolina. Lo vamos a reclamar. Aunque realmente creo que estoy al máximo de gasolina. No sé si se estaquea de alguna manera. No parece. No parece, porque por aquí no aparece la gasolina, lo cual no me agrada, pero bueno. Por lo que sí que acabo de ver, vamos a tener aquí la opción de tener vehículos. O sea que me imagino que tendremos algún inventario adicional, aparte de la cajuela esa, como la llaman ellos. Vale, habilidades. Vamos a ver, podríamos subir, tenemos 5 puntos. Y ahora podemos ir decidiendo a qué subirlos. Esto da bastante jueguecillo. Vamos a ver, aventurero. Vamos a mirar un poco desde el principio, ¿vale? Esto simplemente te da la oportunidad de resolver algunas situaciones mediante el diálogo. De momento me da un poco igual, ¿vale? O sea, a ver, habrá a lo mejor cosas en las que pueda sacar más recompensas, pero no es algo prioritario. Armas de fuego. Aumenta el daño que haces con tus armas de fuego. Esto sí es interesante. El daño que haces con tus armas de fuego aumenta en un 1% por cada punto de habilidad. ¿Vale? O sea, ahora mismo hago un 20% de daño más el daño del arma. O sea que si me subo aquí los 5 puntos... Podría evidentemente hacer un 25% de daño. Quizá le vamos a subir un par de puntos aquí, ¿vale? Porque esto es interesante. Armas láser, evidentemente de momento no tenemos. Armas contra tumultos, aumenta el daño de tus armas contra tumultos. Por cada punto de habilidad, el daño de tus armas contra tumultos aumentará, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, le vamos a aumentar un poquito porque creo que las granadas harán daño con eso. Golpe crítico es interesante, aumenta tu probabilidad de asestar golpes críticos a tus enemigos. Tenemos ahora mismo una probabilidad del 20% por 0,15, ¿vale? O sea, una probabilidad de mierda, que se le suele llamar a esto. Defensa, reduce el daño que te hacen tus enemigos. Le vamos a meter los 2 puntos, ¿vale? Y ya luego después iremos aumentando a salud. El nivel de salud sería 50 más 20, ¿no? O sea, tendríamos 70, que es lo que tenemos ahora mismo de vida. Por eso antes teníamos los 66 esos, me imagino. Vale, entonces estamos bastante bien. Curación, que sería el aumento de la curación aumento de la curación del artículo por el 20%, ¿vale? Que esto es, no es que me aumente la salud máxima, sino la curación que me hacen los objetos. Aventurero, probabilidad de huir. Bueno, esto es un poco como la cuerda huida, ¿no? Entiendo. Forzar cerraduras para la ganzúa. Esto puede estar bien. En un momento dado, si necesito abrir algo con prisa, ¿vale? Porque me estén comiendo el cerebro y cosas por el estilo. Consumo de gasolina. Esto sí es muy bueno. Eso sí es muy bueno. Y me está dando cosica dejar estos puntos aquí en defensa. Pero creo que no me puedo echar para atrás. Así que se va a quedar así. Comercio para la reducción del precio de compra. Y resistencia a la radiación, que también puede estar bastante bien. Vale, de momento no tenemos puntos para las ventajas, así que vamos a buscar las misiones. Tenemos una en la casa vieja y otra en la fábrica destruida. Vamos a ir primero a la casa vieja, creo yo, porque es el recorrido más largo. Hacemos un consumo de 7,3, o sea que van a ser 7,3 de ida y 7,3 de vuelta. No voy a ir. Os explico por qué. Si luego después, por lo que sea, tenemos alguna misión por aquí en el campo de tiro o en la entrada de base científica, hacemos el recorrido ya completo. Y no que ahora mismo me voy a hacer un recorrido súper largo a lo tonto. Vamos a ir aquí, a la fábrica. Y vamos a emplear el tema ese de las bombas, a ver qué tal se nota. Venga. Vamos a cambiar esto. Ah, mira, este es mi vehículo. Una motillo. Vale, podemos coger de aquí las granadas. Y ahora las tenemos que equipar. Vamos a ver. Por aquí. Esto. ¿Dónde se equipa? Vale, al cinturón. Ok. Venga, volvamos para atrás. Y vamos a ver entonces esto, ¿cómo se hace para lanzarlo? Presiona el 3. Joder, qué difícil. Uf. Funciona bastante bien lo de las granadas. A ver, esto nos lo vamos a cargar así, por no gastar balas. Aunque sea un poquito más lento, ¿eh? Bueno, y sobre todo... Pensaba que me da... Hostia, pensaba que venía alguien por detrás, os lo prometo. Venga, muerta y munición, perfecto. Vale, tenemos por aquí a más peña. Esto ya sí que lo vamos a hacer así. ¿Vienen por detrás? No, ¿verdad? Vale, ok. Vale, me están dando más logros. Me imagino que será por los disparos en la cabeza o alguna historia de esas. Vale, estupendo. Y esto ya lo rematamos a palá.
A ver, la pala está guay, pero si puedo cambiarla en algún momento por el bate, me gustaría. No sé, se... mola matar a palazos, a ver si me entendéis. O sea, no os llevéis a engaño, me gusta. Pero creo que estaría interesante lo otro también. No sé en un momento dado lo que os digo de lo de los desechos. Sí que se puede correr, lo cual me gusta. Pero no sé si en un momento dado de algún sitio de estos, no parece, podríamos sacar alguna recompensa adicional, ¿sabéis? Pero vamos, esto no parece que se rompa ni nada, así que pasando. Ok, vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. Ahí hay un bidón radiactivo que voy a evitar dispararle por lo evidente, ¿vale? Porque no voy a ser que luego después eso reviente y empiece a soltar radiación en todas las direcciones. Estoy mirando un poco por aquí, por si acaso, pero no parece que haya nada. Vale, vamos a limpiar entonces el área. Noto que cuando aprieto el shift hay un momento en el que deja de correr, pero no veo por ningún lado indicador. ¡Ay, Dios! Estamos dentro. Hostia, esto está lleno de radiación, tú. Venga, tenemos que matar a 8 enemigos. Podríamos utilizar la granada, pero es que me da miedo lo de los barriles, ¿sabéis? Venga, vamos a... Vale, vienen automáticamente los objetos, o sea que yo creo que solamente se recogen los objetos de lo que te van tirando de loot, esta peña. Ven aquí. Excursionista japonesa. Bueno, es una Sailor Moon, nos la acabamos de cargar. Vale, esos barriles no los vamos a tocar por si acaso. ¡Hala! Te busca más directo, me ha pegado, ¿no? Ya, toma por culo. Y ya estaría. Vale, bastante bien. Hemos hecho la limpieza completa, ya nos podemos ir de aquí. Las misiones no es que sean complicadas, lo que pasa es que pretendo ahorrar un poco, porque no sé si os acordáis cuando jugamos al otro jueguecillo este, ¿cómo se llamaba, tío? El Death Frontier, que las balas luego después era un lío, porque no había prácticamente balas. Entonces pretendo guardar todas las que pueda, ¿vale? En la medida de lo posible. Hola, Frank. Terminé, fue muy fácil. Os agradecería un poco de ayuda. Venga, dame más cosas. Tenemos problemas cerca de la vieja mina. Montones de zombies salen de allí. Claro que sí, te escucho. Necesitamos destruir las minas. Venga, pues sale. Vamos a ello. Uf, qué rayada lo de la música, ¿eh? O sea, os lo prometo. Me raya muchísimo que haya una música por encima y otra por debajo. Vale, venga. Vamos a ir entonces aquí. ¿Veis? Ahora ya sí que sale rentable ir a la base científica y luego pues ir a la casa vieja. Por distancia, ¿vale? O sea, gastamos 4,4 para venir para acá. Gastamos otro poquito para ir al otro sitio. Y así, tranquilamente. Lo único que de momento rollo mundo abierto no estoy viendo. O sea, tenemos que ir a los puntos que nos están indicando y ya está. Don't even try to fire weapons or throw grenades. This requires a silent approach. What's your plan? Take this bat. Vale. Get those rockets. Vale. Blow up the entrance to the mines. Estupendo. It'll help the woodlands from the zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure. I will cover you from the car. Qué genio el colega, ¿no? Bueno, he de reconocer que en el Hitman yo era de los que salía corriendo detrás de los putos rusos, ¿sabéis? O sea, que con eso quiero decir que lo que son las misiones de sigilo y tal no son muy fuertes, ¿vale? O sea, a ver. Quiero hacer esto. Ahí estamos, ¿vale? Tengo desechos y todo eso para vender, así que luego después nos entretendremos. Pero bueno, básicamente me han dicho que tengo que venir para acá. Ya tengo el bate, o sea, deberíamos de coger primero lo que son los misilámenes. Uy, va. Iba. Bien. Vale. 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 Anda, frijoles. Frijolito, güey. Vale. Perdón. Vale, este muerto también. Y tenemos que ir allí. Bueno, cuanto menos atraigamos, yo creo que casi que mejor. Así que, ¿puedo ir sneaky? ¿Puedo agacharme o algo? No, ¿verdad? No. Venga. Madre mía. Y el Hitman se me daba como el culo.
Ojo, ojo. Vale. Esto lo vamos a tener que patear. Ahí estamos. ¿Puerta? Puerta. Madre mía, qué oído tengo, ¿eh? Qué oído para la supervivencia. Vale, vamos a ver. Tú estás ahí haciéndote el longanizo. Ay, qué hijo de puta. Pero hombre, por favor, no me hagas eso. Que se ha levantado golpeándome. Eso está feo. Vale, pues aquí no está. Ah, sí, coño, digo, aquí están los cohetes. Vale, mola mucho en el sentido de que... Allí hay una mierda. Vale. Mola mucho en el sentido de que no es el típico juego de zombies que da la sensación... Vale, pues no hay peña aquí ni nada. ¿Y el bate se está rompiendo? Ojo. ¿Esto es cosa mía o tiene durabilidad? Daño y velocidad de ataque. Nada, nada. Me lo estoy inventando, pero muy fuerte. Vale, ya está. Venga, vamos para afuera. Ven aquí. Tiene ese rollete de juego de zombie que está súper guapo, evidentemente. Pero al mismo tiempo es muy cartoon. Y eso, pues quieras o no, mola. Vale, ya está. Por aquí otro. Señora, las gafas, que las tienes colocas. Espera, que se las coloco. Ahí, ahí, ya está. Venga, vamos a venir por aquí. Tope de sneaky. Vale, yo creo que a esta de aquí me la voy a quitar. Vale, la he peinado, ¿eh? Y ahora le damos aquí a usar, ¿no? Realmente no estoy muy seguro de si eso me ha hecho pupa a mí o no, pero por si acaso. Vale. Ya vamos a terminarlo por aquí, ¿no? Me puedo salir ya, o sea que realmente le puedo dar al enter y terminar el trabajo. Bueno, eso de que le he dado ha sido falso, pero falso, falso, ¿eh? Muerto. Muerto. La verdad que decir muerto en un zombie es como muy, no sé, redundante, ¿no? Ya está muerto, lo sabemos. Vale, acaba de romper todo esto y ahora dice que regrese al auto, pero aquí... Aquí queda peña por matar, ¿no? No sé. Vale, por lo menos la entrada de la mina está ya... Es que los deja sequísimos, está súper bien esto. Vale, no sé si que entiendo que sí, me dan experiencia por matar zombies, así que voy a limpiar esto de aquí ya simplemente por los loles. Es un poco agresivo este señor, no sé si lo habéis visto. Vale, y tenemos por aquí a estos que yo creo que, bueno, no lo voy a hacer, no voy a hacer que ahora falle la misión por utilizar disparos, ¿sabéis? Uy. Me he echado para atrás en el ultimísimo segundo. A ver, las gemelas. Las gemelas del resplandor. Espérate, que esta ya la hemos terminado de peinar. Ahí. Coño, qué susto, tío. Pensaba que me estaban atacando por la espalda. Vale, por aquí hay algo más. No, ¿verdad? Vale, por aquí se acaba el mapa, así que ya estaría. Vale, estupendo, pues hemos limpiado todo. No sé si tiene regeneración por segundo o algo, porque voy por 69 de vida y antes no tenía 69. O sea, había bajado hasta 66 y poco a poco he ido subiendo. O vienes al matar, que de alguna manera recupero. Vale, aquí son 4,3, así que vamos a aprovechar. Ya vamos a ir a rescatar el tema de este hombre. Vale. Aquí no me han dicho nada de que no haga ruido, así que... ¿Me entendéis, no? ¿Esto se puede abrir? No, ¿verdad? Vale, ok. Me llamaban el ahorrador, ¿vale? Pero es que se les mata bien con el palo este. Bueno, se les mata bien si no le... Si le das donde les tienes que dar. Ese le han dado por lo menos 3 palas, tío. A mí no me cuentas películas. Tienen un bamboleo que, vamos, ni neo, ¿eh? O sea, hay algunas balas que me esquivan, te lo prometo, que es como... No, no me las he esquivado, ¿qué coño? Pero sí, sí. Vale, estos de aquí, no me estoy fijando, pero creo que donde aparece el nombrecito del zombie y tal, a la izquierda, aparece el nivel del bicharramen. Esto me lo voy a jugar un poco, ¿vale? Pero... Ahora vamos a entrar a investigar esa casa. A ver, un segundito...
Vale, zombie nivel 2 sería. Ahí estamos, vale, estupendo. Vamos a mirar dentro de la casa. Esto es comida, tío, llévatela. Seguro que la podemos vender a buen precio. Hay que pensar siempre en la supervivencia. Vale. Y de aquí, nada. ¿Un saco de dormir? ¿No te puedes llevar un colchón? ¿No? Vale, pues... no premia mucho la investigación. De eso sí que me estoy dando cuenta. Vale. Me han dado un logro que se llama Sniper por haber matado ya a 200 zombies en la cabeza. Así que, bastante bien. Vale, nos vamos a poner aquí. Ojo que estoy haciendo la cama. ¿En serio? ¿Que estoy montando un campamento? Ah, vale, no, estaba investigando, no te lo pierdas. Ok. Vale, vamos a reventar por aquí todo esto. Ya te digo, free to play, o sea, no sé. No sé a vosotros, pero a mí por lo menos lo que llevamos hasta ahora me está resultando interesante. Vale, bastante bien. ¿Podemos investigar por aquí o algo? Desde aquí, ¿no? Miro por si acaso, mientras tanto. Nada por aquí. Correcto. Encuentra la foto de Tanya. Seguimos ahí. Ah, mira, la foto. Vale, pues ya está. Retrato de la esposa de Boris. Regresa a la ciudad, pues ya estaría. Buena misión, mejor persona. Vale, pues ahora sí, gastamos los 7,3 para volver. Estamos en 65 de 90 de experiencia. No sé exactamente cuánto dan por zombie, pero entiendo que muy poquito, porque matas muchos zombies a lo largo de las misiones. Así que nada, le voy a entregar a Boris su foto. Agradezco tu ayuda, tengo una propuesta para ti. Dime cosas, una vez escondido algunos suministros de munición en un área determinada, solo necesitas llegar y encontrarlos. Venga, perfecto. Pues muy bien, me han dado un sombrerito, provisiones antiguas y edición definitiva para PC. Vale, como siempre, pues hay algún... gasolina gratis siempre, flipa, chaval. 20 espacios adicionales en la mochila, 10 monedas de oro adicionales en cada nivel. Madre de Dios. A tope con los DLCs. Vale, pero muy bien, muy bien. Hemos subido a nivel 3, con esto ya podríamos hablar con el anciano para que nos diera sus misiones. Tenemos 5 puntitos más de habilidad, hemos subido los 15 de gasolina y tenemos un punto más de ventaja, ¿vale? Que las ventajas todavía no las habíamos utilizado. Lo voy a dejar por aquí el vídeo, espero que el jueguecillo os haya gustado. Voy a esperar un poquito, evidentemente, a ver cuáles son vuestras reacciones, por favor. Si el juego os ha gustado, dejadme por ahí en vuestros comentarios qué os ha parecido y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para ver si hacemos algún otro vídeo de este juego. Ya os digo que a mí me ha resultado interesante, sobre todo porque tiene ese toquecillo de humor que lo hace entretenido. No sé si tiene modo cooperativo, la verdad, porque de momento no he visto que puedas invitar a nadie, ni evidentemente estamos en zonas en las que haya gente, pero sí que es cierto que es lo que os digo, que había la descripción del juego como que había mundo abierto, entonces entiendo que una vez que completemos lo básico de por aquí, accederemos a algún sitio en el que sí que podremos estar con gente, pero ya os digo que esto es forma parte de mi imaginario particular, porque no estoy seguro de si eso es así. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.